like the city air, I like to drink of it. The more I know New York, the more I think of it. I like the sight and the sound and even the stink of it. I happen to like New York. I like to go to Battery Park and watch those liners booming in. I often ask myself, why should it be? They should come so far from across the sea. I suppose it's because they all agree with me. They happen to like New York. On Sunday afternoon, I took a trip across to Hackensack. But when I gave Hackensack the once over, I took the next train back. I happen to like this bird. I happen to like this town. And when I have to give the world my last farewell and the undertaker starts to ring my funeral bell, I don't want to go to heaven, don't want to go to hell. I happen to like New York. I happen to love New York. Oye, me prometiste ver todo el partido de hockey sin aburrirte si yo iba la semana que viene a ver toda la ópera de Wagner. Ya tengo los tapones. Sí, pero con tu poca vista no sé cómo puedes ver las porterías. Muy bien, sí, bravo. Caray, me muero de ganas de echarme en la cama. Luego dan una película de Bob Hope en la tele. Ya lo sé. Qué horror lo de ese tipo de Indiana. Mató a 12 víctimas, las descuartizó y se las comió. ¿En serio? Bueno, es un estilo de vida alternativo. Sí, desde luego. ¡Esperen! ¡Un momento! Esperen, por favor. Ya estamos. Gracias. La he visto alguna vez en el gimnasio. ¿Ah, sí? Sí, vivimos al fondo del pasillo. Yo voy cuando consigo disciplinarme. La gimnasia es importante, hace maravillas. Desde luego, estoy de acuerdo la con usted. La gimnasia cambió mi vida, fue... ¿En serio? Yo prefiero atrofiarme. No, yo no soy un gran deportista. Nos compramos una cinta de fútbol la semana pasada. Sí, nosotros tuvimos una, nos deshicimos de ella, ocupaba demasiado espacio. Hay que ponerla en marcha y subirse de la verdad es que ese era su problema. Con tantos botones y programas computerizados, yo nunca llegaré a entender. Sí, ya sé. Ha sido maravilloso conocerles. La he visto muchas veces por el pasillo y siempre quería acercarme. Bueno, pues nada, ya nos veremos. Adiós. Buenas noches. De pareja. Sí. ¿Sabes qué? ¡Oiga! Oiga, ¿sí? ¿Por qué no pasan un segundo y toman algo con nosotros? Nos encantaría. Bueno, hace un café irlandés genial. Oh, por favor. En no la seas tele, una película que quiero verse. Lo de la cinta, créame, si yo soy capaz de utilizarla, es capaz cualquiera. Un vistazo a las instrucciones. Me han vuelto loca. ¿Sabe? No tengo ni idea de lo que hago. Veamos el librito, el maravilloso librito que me han dado. Ahora estoy en el nivel 5. ¿Qué? A eso tan avanzada. Es que trabajo sin parar. Yo solo he llegado al nivel 2. Diagramas, ¿qué le parece? Increíble. No los entiendo. A ver. Sí, mire. ¿Ve esto? Voy a enseñarle uno de correo aéreo de 1933. Muy raro. Ya. Y muy bonito. Fíjese. Y esta plancha es pieza única porque tiene un defecto de grabado. A ver si lo distingue. Le daré una para pista. Para mí es muy difícil. Aquí abajo, en la esquina. Ah, interesante. Esta cosita de aquí. Sí, sí. Eso le da mucho valor, ¿sabe? Y tengo una serie conmemorativa que también va a ser muy valiosa. Sí. Fíjese en este color. Bueno. Todos estos van a ser muy... Oiga, le estamos entreteniendo. No, estamos encantados. Yo tengo que irme. Dígame, ¿a qué se dedica? A la edición de libros. Trabajo en la Harper's. ¿En serio? Sí. Yo tengo un cine viejo y lo estoy reformando. ¿Ah? Tuve una cadena de tres, pero ya sabe, esto no es lo que era. Mire estos de presidentes. Fíjese en el color y las perforaciones siguen intactas. ¿Dónde está Carol? Toda la... La verdad es que tengo que irme. ¿En serio? Sí. El café está listo. Oh, el café. Estupendo. Olvidaba el café. Tranquilo, continuaremos después. Estaban hablando. Adelante. Nosotros no tenemos hijos, pero resulta fácil comprenderlo. ¿En qué universidad estudia su hijo? Brown. Oh. Secadores de primera. Paul no fue a la universidad, se hizo a sí mismo. Y lo lamento, la cultura es la segunda cosa más importante. Primero la salud, después la cultura, el dinero. Bueno, es increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿Eh?
¿Yo? Sí. Pues verá, yo trabajé en publicidad, aunque eso fue hace muchos años, pero... ¿Sabe? Estoy pensando seriamente en poner un pequeño restaurante, pero... ¿En serio? Sí, pero... Bueno, Larry quiere quitármelo de la cabeza. Es una gran cocinera. Su tortilla de pato e hinojo sobre un lecho de ostras en salsa holandesa con trufas y crestas de gallo te deja en posición fetal y postrado en la cama durante un mes. Le encanta tomarme el pelo, pero en realidad le chifla la comida exótica. Mi debilidad son los postres contundentes con crema, mantequilla o cualquier cosa. Pues mire, le prepararé un postre que le hará poner los ojos en blanco. Tendrá que hacer gimnasia un mes para compensarlo. Nosotros cenaremos en Le Cirque en nuestro aniversario. No, ¿en serio? 28 años. De bien, ¿cómo pasa el tiempo? Que se compra una mujer que lo tiene todo. Ya tenemos tumbas pareadas en el cementerio. Vaya, qué cosas. Pues yo siempre he creído que un Bentley era de buen gusto. También puede hacer lo que hice yo. Para nuestros 20 años le compré unos pañuelos preciosos. Sí, y además llevaban mis iniciales bordadas. Fue un regalo de mucha clase y no sabía su talla. ¿Qué? ¿Es verdad? Caray, ¿no podías alargar un poco más la conversación? ¿Qué? Te estaba haciendo señales desesperadas. Intentaba ser buena vecina. ¿Buena vecina? Sí. Si ese tipo me llega a enseñar otra vez la colección de sellos, mi afición favorita en la vida es mirar correo timbrado. No seas así, Larry. Son encantadores. Están impacientes por su aniversario. Y yo estoy impaciente por ver la película de Bob Hope. Oye. No sé por qué la pasan tan tarde. ¿Crees que nos pasará lo mismo? ¿El qué? Pues que nos volvamos como ellos, ¿comprendes? Una de esas aburridas parejas de ancianos, con nuestros paseitos... Ya somos una aburrida pareja de ancianos. Nuestra tele, nuestro café con tostadas y nuestras tumbas pareadas. No, ojalá tuviéramos tanta suerte y mantuviéramos esa fuerza física a su edad. Están estupendos. ¿Has visto las pesas que levanta ese tío? Sí. Si yo levantara unas pesas así, me saldría una hernia del tamaño del cañón del Colorado. ¿Con qué frecuencia harán el amor? Pues no sé... Con su forma física, más a menudo que nosotros. No sé, seguro que llegan a una vez por semana. Larry. Estoy reventado. ¿Qué? ¿Aún me encuentras atractiva? Por supuesto. ¿Qué cosas preguntas? Claro que sí. Sí, pero ¿no nos estaremos convirtiendo en un par de cómodos zapatos viejos? ¿Eh? De cómodos nada. No tienes que preocuparte por eso. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Nos gusta este. Es muy bonito. Nos vamos a comprar este. Sí, muy bonito. Así que... ¿Os veremos el jueves cenando en el Ains? No, no, el jueves es nuestra ópera de Wagner. Ya. Yeah. ¿Sabes? Te tira a cenar a el Ains. ¿Qué? Sí. ¿Y cómo está? Yo creo que se las arregla bien. Pues bueno, yo no en creo realidad que creo no, que... No sí, verdad. Se alegra de estar divorciado. No se las arregla nada bien, no está acostumbrado. Son ganas de estar. Sí. Yo creo que sí. Se le ve, no sé, parece alegre. ¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a dar una vuelta o qué? Vamos al cine. ¿Por qué no venís? ¿Vamos a ver Perdición? Sí. ¿Tú qué dices? Empieza dentro de un rato. Pondría toda la policía tras ella en un santiamén. Le darían un buen tute. Y no veas todo lo que largaría. No tiene ninguna base para acusarla. No mucha. Solo 26 años de experiencia, las probabilidades del caso y un peso de cemento en mi estómago. Caray, qué película tan genial, ¿verdad? Sí, era una de mis preferidas. Y los actores están maravillosos. Sí. ¿Con quién podríamos emparejar a Ted? ¿Debe de haber alguien en tu oficina? Sí. Pues no sé. Siempre he pensado que le gustabas tú. ¿Yo? Sí, porque te extraño. Por favor. En fin, no sé. Le adoro, pero para mí es como si fuera una amiga. Pues ahora es un divorciado, ¿sabes? ¿Detecto un cierto tono de celos? He tenido que subir aquí y llamar a urgencias. ¿Pero qué pasa? Ese tipo está muy nervioso. El médico y los de urgencias. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? La señora, un infarto. ¿Está muerta? Pero si era la salida. Está muerta. Ahora mismo están dando un sedante al señor House. Da vueltas sin parar, está como loco. No lo entiendo. ¿Cómo ha sido? He llamado a urgencias y han llegado lo antes posible, pero ya era tarde. Pero si la conocimos anoche. Pero ¿cómo es posible? No puede ser. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha sido el clásico infarto. Se ha quedado de repente. ¿Podemos hacer algo? ¿La conocimos anoche? Pueden ser buenos vecinos. Verá, nosotros le hemos sedado. Ayer fue la primera vez que les vimos. Acabamos de conocerles. Nos hicieron pasar a tomar café. Era encantadora, un pedazo. Sí, una buena persona. Vale, ¿cómo quieres? Estás precioso. Hola. Hola. Hola, señor House. Muchísimas gracias por sus preciosas flores. Todo un detalle. Si podemos hacer algo, no sé, lo que necesite. Lo que sea, cualquier cosa que quiera. Gracias. En fin, es tan horrible que alguien de repente... ¿Sí? No sé, se la veía tan llena de tenía salud. El corazón delicado. ¿En serio? Pues no dijo nada de que estuviera... No, no era su estilo. ¿No? Ya, bueno.
Si podemos hacer algo, en fin, sí, si necesita lo que sea, algo, en serio. Si solo muy bien. Vaya a vernos sí, para lo que quiera, ya sabe. Me debe un maravilloso postre francés. Oh, no, 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 lo sé, no me he olvidado, créame. Bueno, que se divierta, sí. Van de punta en blanco. Es que vamos a la ópera. Que se divierta. Sí, me encanta. Adiós. Gracias. Buenas noches. Adiós. Vamos, es tarde. El trato era que yo aguantaría el partido de hockey y tú verías toda la ópera. No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes? ¿Qué? Me dan ganas de invadir Polonia. Y nos quedamos de pie. Pues a mí me parece muy raro. En fin, no sé, una noche está tomando café y a la noche siguiente se la llevan en un saco de plástico. Exacto. Y no parecía que estaba a punto de morirse. Es verdad. Bueno, es muy puede raro. Que el marido la matara, ¿no? ¿En serio? Quizá tenga una amiguita en el armario, no lo sé. No. Tienes que conocer a ese tío. Se pone cachondo lamiendo el trasero de un sello de correos. Sí, es un viejo paliza. Claro que depende de quién hay en el sello. Pero ella no mencionó para nada que tuviera el corazón delicado. ¿Y qué querías que dijera? Ah, sí. Hola, soy la señora House. Tengo el corazón delicado. Pues no ¿eso tuvo querías? Ningún problema en hablarme de su histerectomía a los 5 minutos. Es más fácil hablar de una histerectomía que hablar de un corazón delicado. Sí, que es le gusta, que le gustaba comer postres con mucho colesterol. Es verdad. ¿No has dicho eso? Pues rebasaría el límite. No estaba régimen. Hablamos de eso. ¿No estaría régimen? Oye, pero... sería un modo genial de matar a alguien. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Embozándole las arterias. Con nata montada, mousse de chocolate, mantequilla, se quedan... Psychos. Es genial. ¿Me comprendéis? Me encanta. ¿No sería genial? ¿Mm? A mí también me gustaría morir empastelada ahora mismo. Te ayudaré. Me encantaría. Vale. Te aseguro que me tomaría otro trozo de pastel. Tómatelo después sin de reparo. ¿De veras vas a poner un restaurante? ¿Lo piensas en serio? Porque si lo haces, cuenta conmigo. Quiero participar. ¿En serio? ¿En serio? ¡Anímate! No, bueno, no sé. En fin, ¿lo dices en serio? Sí, oh, Dios mío, sería maravilloso. ¿Pero genial. Por qué la animas tanto? Es una gran cocinera. Ya lo sé. Pues en realidad fue gracias a ti. Me refiero a las clases de cocina, ¿sabes? Sí, pero un restaurante es un asunto serio. No se puede tomar a la ligera. No puedes lanzarte a ciegas. Habla en no serio. No voy a lanzarme a ciegas. ¿Sabes el tiempo que te absorbería? Sí, tienes que estar por allí supuesto. Todas las noches, como una esclava. Espera. Te roban pero si es no que... estás. Tienes que estar... Es lo mío. Ella cocinará. Es lo mío, Larry. Es genial, así es una que... gran profesional. Ella sí, cocinará, es que... ella estará en la cocina, yo estaré dando la cara, llevando el tuburio como Rick, ya sabes, en Casablanca. Estoy convencido, lo digo en serio, en fin, no se trata de una afición, me refiero a que tiene que ir primer cliente. Oye, se me ha ocurrido emparejar a Ted con Helen Dubin, pero he pensado que podrían ponerse a discutir sobre envidia fálica o algo así. El pobre sufre mucho con eso. ¿No parecía demasiado alegre? No, yo le he visto como suele estar siempre, pero cuando ha sacado el tema del restaurante se ha encendido como una antorcha. ¿El restaurante? Sí, ¿eh? Se ve a sí mismo como Humphrey Bogart en Casablanca. Yo le veo más como Peter Lorre. No, me retorciéndose refiero las manos. Al señor House. ¿No te ha parecido demasiado alegre? ¿El señor House? ¿Nuestro sí. vecino viudo? Sí, me refiero a que, bueno, a que está demasiado tranquilo para haber perdido hace poco a su mujer, ¿no crees? Caray, ¿qué quieres que haga el pobre? ¿Ir por la calle berreando histéricamente? Pues no sé, solo sé que parecían esperar impacientes su aniversario, ¿recuerdas? Y no sé, si yo me muriera de repente, oye, ¿no me llorarías unos meses o unos años? No bromees con eso, ¿quieres? No me gustan esas ocurrencias. Por otra parte, soy yo quien necesita un chequeo médico. Pues no sé, te repito que yo le he visto demasiado alegre. ¿Comprendes? De repente pide sus postres franceses y que se diviertan mucho en la ópera y también... Dios mío, van ustedes de punta en blanco. Tendría que estar destrozado. Ya. Además, no puedo quitarme de la cabeza el tema del holandés errante, ¿sabes? Mañana recuérdame que compre todos los discos de Wagner y alquile una sierra mecánica. Helen Dubin no pega con Ted. ¿Ah, no? Es demasiado sosa. Él también es un poco soso. Pueden sazonarse mutuamente. Incluso echarse pimienta, si quieren. Joder. ¿Diga? Sí. Sí, claro que nos has despertado. No todo el mundo está despierto a la 1 de la madrugada viendo el canal porno. ¿Quién es? Ahora te la paso, Ted. Oh. Para ti. Oh. ¡Ted! Ya sé cómo la mató y lo hizo pasar por un infarto. La amordazó y la ató a la cinta de footing. Y luego conectó el programa de ejercicio a nivel olímpico.
No, no. Oye, sigo creyendo que ese hombre está demasiado alegre. Bueno, no sé. Yo diría que no se comporta como un hombre cuya pareja durante 28 años se ha muerto hace solo unos días. Creí que lo decías en broma. Ya lo sé. Déjame hablar con él. Un momento, te pasa Larry. Escucha. No fue asesinada. Tuvo un ataque cardíaco, fue un infarto. Allí había un médico, un anciano respetable. ¿Cómo sabes que era médico? No voy a contestar a eso. Estoy cansado. Quiero dormir. Espera un momento. Pásame otra vez a Carol. Yo llamaba por otra cosa. Oye, conozco un local genial para un restaurante. Fíjate. ¿Verdad que es genial? Caramba, y esas paredes también, ¿eh? Es como una cueva, ¿comprendes? Como si tuvieras que atravesar una cueva. Y luego sales a esta parte de aquí. ¡Qué bonito! Sí. Desde luego, es precioso. ¿Verdad que sí? Pero está demasiado escondido para un restaurante. No, ahí está la gracia. Esa es la gracia, porque es tan romántico, oculto así en este lugar. Y no conviene gente de paso. No. Conviene un rinconcito apartado del que la gente oiga hablar y vayan las parejas, donde cueste meses conseguir una reserva. Con pocas mesas. Oye, lo tienes muy bien pensado. Bueno, es que venía aquí continuamente con Julie cuando estábamos casados. Yeah. Paseábamos por aquí. De noche es una maravilla, es precioso. Seguro que es. Y yo pensaba, ¿qué hago yo aquí con Julie si ya no nos queremos, sabes? Y resultó doblemente agridulce. Hola, ¿cómo estás? Hola, están? ¿Qué tal? Estas son mis islas flotantes. Espero que le guste el merengue. Me encanta, adelante. Bien, de acuerdo. Esto es increíble. ¿Lo ha hecho usted? Sí, lo he hecho yo. Ya se lo dije. En fin, esto es salsa de vainilla y pongo trufitas de chocolate. ¿Lo compartirán conmigo? No, es demasiado para uno. Prepararé café, ¿eh? No, yo haré el café, será lo mejor. Déjeme. Insisto, vamos, siéntese, descanse y disfrútelo. Ya ha pasado lleva una semana preparándolo. ¿Qué? ¿Se va recuperando? Pues no sé. He pensado marcharme de aquí dentro de algún tiempo. Esto está lleno de recuerdos. ¿Y tiene alguien con quien ir o piensa...? Tengo un hermano en Florida. Espero que pueda tomarse unos días. ¿Le gusta bucear? ¿Bucear? No. Me pongo nervioso cuando un pececito a rayas me mira así, cara a cara, ¿sabe? Oiga, tengo unos sellos para enseñarle. Oh, sellos. Bueno, venga, mire esto. Son los nuevos sellos de Elvis. ¿Recuerda aquel concurso para decidir si debía ser el español o el Elvis? Madre mía, sí. Estos son los el café... Estará aquí abajo. Esto, como ve, es una figura de un país extraño. Tengo un sello aéreo para enseñarlo. Oh, sí, son preciosos. Esto es azul. Así que este es raro. No, pero es que acaba de salir con una versión. Comprendo. Entonces será muy valioso. Creo que llegarán a serlo, sobre todo si son de primera vez. Esto está riquísimo. Gracias. Es usted un artista. Muchísimas gracias. ¿Mucha gente en el entierro? No. Teníamos pocos amigos y nada de familia. Fue un acto sencillo. Mm. Bueno, es mejor así. Sí, supongo. Se acompaña al ser querido. Oiga, ¿dónde dijeron... ¿dónde están las tumbas pareadas? Porque hemos pensado que era una idea tan romántica que... ¿Verdad, Larry? Larry, ¿te acuerdas que hablamos de las tumbas pareadas y de lo romántico que era? ¿Te acuerdas? Sí. Lo hablamos. Hablamos de pasar la eternidad junto al ser querido. Oye, parezco uno de la funeraria, esos que dicen. Sí, pero yo me preguntaba dónde está el cementerio. Pues está en Nayak. Pasamos algunos veranos allí. Pero ¿qué rollo es ese de las tumbas pareadas? Nosotros nunca lo hemos hablado, pero he visto que querías decirme algo y por eso lo he cazado al vuelo. Pero yo estaba en la cocina, estaba preparando el café, no lo encontraba. Así que he mirado por los armarios buscándolo y allí he encontrado una urna, ¿comprendes? La he abierto y dentro había cenizas. ¿Cenizas de un cadáver? ¿Te has lavado las manos? Larry la hizo incinerar. ¿Y cómo sabes que era ella, joder? Sí, porque... Solo eran cenizas. ¿Se parecían a la señora House? ¿Y quién más podía ser? Cualquiera. Podría ser un socio, un pariente anciano, su contable, el gato... ¿Quién sabe? Ya. Escondidas, ¿eh? Escondidas allí. ¿Qué quieres decir? Ese tío no ha hecho nada. Oye, Larry, yo solo sé que ha mentido, ¿de acuerdo? Ha mentido.
Mira, no sé. Puede que me dé vergüenza. Puede que no quiera pasar la eternidad junto al ser querido. Pero nos dijo eso, ¿comprendes? ¿Qué más da? ¿A quién llamas? ¡A Ted! Vaya. Pero déjale en paz. Oye, es un pobre viudo. Quiere tomarse unas vacaciones o algo así. ¿Sí? ¿Dónde? Oh, ya sé dónde. Buceando, ¿verdad? ¿Y qué? Cuestión de gustos. No sé si a él le divierte sentarse bajo el agua cara a cara con un calamar. Claro, claro. Pero dime una cosa. ¿Y si tuvieran una gran póliza de seguros o algo así? Sobredosis de perdición. Eso te pasa. Hola. Sí, hola, soy yo. Oye, venimos del apartamento del vecino, ¿sabes? Sí, y fíjate, me he encontrado una urna con cenizas dentro. Y él dice que hizo enterrar a su mujer. Eso se hace para evitar una autopsia. Cuando no quieres que descubran algo, ¿sabes? Como un veneno. Claro. Habrían detectado el veneno. No lo sé. Existe un montón de clases de venenos exóticos. Sí, pero ¿por qué iba a mentir? ¿Por qué tenía que mentir? ¿Ya estáis con los venenos? Os precipitáis hacia una loca obsesión. Lo haría, sería genial. Porque mira, yo no sirvo para esas cosas, ¿sabes? Muy bien, de acuerdo, ya hablaremos de eso. Bien, adiós. Vamos a la cama. ¿Ya podemos acostarnos? Yo no estoy cansada. ¿Cómo que no estás cansada? ¿Sabes? Te lo comprobará mañana en la funeraria. Genial. ¿Sabes una cosa? No entiendo cómo no te intriga esta historia. Quizá vivamos puerta con puerta con un asesino. Nueva York es un cajón desastre. Uh-huh. Tienes que acostumbrarte. Oye, ¿te ocurre algo? Larry. Larry, he oído un ruido. He oído un ruido en el pasillo. Así que he mirado, ¿sabes? Y creo que el señor House entraba en el ascensor. Sí, ¿estás segura? Sí, estoy casi segura de que era él. ¿Y qué? ¿Quién más podría ser? ¿Y qué? No es delito. Puede entrar en el ascensor. Sí, pero ¿quién iba a hacerlo a la 1:30 de la madrugada? Como un tronco. ¿Y qué? Pero, ¿qué? Pero ya sabes que siempre nos quejamos de vivir en la planta geriátrica. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Era el señor House y ha entrado en el ascensor. No es un delito. Ya. El hombre paga un alquiler. Tiene derecho. Espera. Pero bueno, ¿quieres volver a la cama? Esto es de locos. Me has despertado de un sueño profundo y mañana tengo que madrugar. Voy a telefonearle. Llamaré a su apartamento para ver si está en casa. Al señor House ahora. Sí, porque todo esto es... ¿Pero qué estás diciendo? No llames al señor... No llames al señor House, es un viudo. Deja al pobre hombre en paz. Estás loca. Basta. Aunque le hayas visto salir, eso no es un crimen. Aún no ha vuelto. Pero oye, si realmente quieres saber si ha salido alguien, llama abajo. Llama al vigilante de la puerta. Pregunta si ha salido alguien. Sí, claro, seguiré llamando, seguro. Vaya. Esto es de locos. ¿Qué te propones? Solo quiero saber dónde está ese tío a la 1:30 de la madrugada. ¿Qué? ¿Comprendes? No es asunto tuyo. Puede ir a donde le dé la gana. Espera. Oiga, hola, soy la señora Lipton. Sí, ¿ha salido ahora mismo alguien del edificio? ¿Está seguro? ¿Seguro que nadie...? No, de acuerdo, muy bien, sí, gracias. ¿Qué? ¿Ya estás contenta? ¿Ya podemos volver a la cama? Es para gritar, no pasa nada. Estás montando un misterio donde no hay nada. Sí, ya lo tengo, ya lo sé. No, espera, Larry, escucha. Ha entrado en el ascensor. Yo quiero irme a dormir. No quiero pasarme aquí toda la noche. Ha entrado en el ascensor y luego ha bajado al sótano. Genial, genial. ¿Y qué? ¿Qué descubres con eso? Coche, ¿no? Entonces tiene la llave del garaje. ¿Y qué? Abierto ¿Y qué? Y menudo luego, delito. El vecino de al lado sale en plena noche, coge su coche y se va a alguna parte. ¿Y pues qué? Tengo razón. ¿Lo ves? Tengo razón. Bueno, tiene razón. Sí, no está en su apartamento. Esa clase de razón va a llevarnos a la cloaca. Tienes razón. Eres desconfiada. Es más culpable tu cerebro que... ¿Qué me dices de tu cerrazón? ¿Qué hay de eso? ¿Qué me dices de eso? Métete en la cama. Creo que ahí está la clave. Eres de lo que no hay.
Hola. Jack. Jack, ¿podría subir hoy un momento? Es que tengo un escape en la pues cocina. Claro. ¿Puede? Sí, claro. Pero bueno, por la tarde, ¿no? ¿Eh? Es que vuelvo dentro de un momento. ¿Seguro? Sí, espere un segundo, ahora vuelvo. Bien, de acuerdo. Muy bien. Esperaré. Esperaré. Diga. Estoy en su apartamento. La urna ya no está. Ha volado. Sí, puede haber sido eso. Anoche tenía esa bolsa, llevaba esa bolsa y creo que podía ser eso lo que llevaba dentro de la bolsa. Oye, yo en tu lugar saldría de allí ahora mismo. No, 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 no. Vete. Seguiremos hablando desde tu apartamento. No es cierto que vaya a ir a bucear con su hermano. Tiene dos billetes para París y una reserva en el Hotel George Sand para él y una mujer llamada Helen Moss. Ah, hola, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿ha recibido la notificación del aumento? No, ¿cuándo ha sido eso? Voy a echar un vistazo a ver qué más descubro por aquí. Sí, te aseguro que está resultando un... Estoy aturdida por la excitación. Esto es la mayor locura de mi vida. Sí, es una locura. Pero pronto seremos viejos para cometer locuras. Y ahora vete.
Diga. Ah, hola. Sí. Ya lo sé. Yo también te echo de menos. Ya está, lo tengo todo listo. Sí. Mira, tengo mucha prisa, ¿sabes? Nos veremos después. ¿Eh? De acuerdo. Extensión 5. Pues sigue insistiendo, por favor. Pero si acabo de hablar con ella. ¿Cómo? Comprendo. Querrá decirle... Sí, dígale que ha llamado Tom. Tom. Gracias. Y tus revisiones son estupendas. Creo que has mejorado tu libro, ¿sabes? Es denso, un poquito denso, pero... No quiero que sea demasiado transparente. Tú nunca tendrás que preocuparte por eso. Este libro hace que el Ulises de Joyce parezca una fotonovela, pero es largo. Sabes, eres el único editor del mundo del que acepto sugerencias, pero procura no pasarte. No me estoy pasando. El libro es genial, realmente genial, ¿sabes? Pero... ¿Cuánto hay de ti en Dorothy? A medida que lo leía, iba pensando cuánto hay, hasta qué punto está basado en tu vida. Bueno... Yo fui camarera, viví con un poeta, fui crítica de cine. Sí, pero no croupier de casino, ¿verdad? No, pero me pagué los estudios jugando al póker. ¿En serio? ¿Y aún juegas? No, pero todavía sé. ¿Sí? ¿Juegas bien? Sí. Sí, porque podrías darme algunos trucos. Podría hacer que jugaras de fábula en 2 horas. ¿En serio? Qué genial. No sé, sabes hacer tantas cosas y eres tan guapa y escribes tan bien y ahora encima sabes jugar al póker. No sé, es demasiado bonito. Yo no me considero guapa. Ah, pues yo sí. Pero sé que tengo un atractivo tremendo. Está bien, me has convencido. ¿Sales con alguien? No, que no te engañe mi seguridad, es solo fachada. ¿Por qué lo preguntas? Porque tengo un amigo que acaba de separarse y estoy seguro de que tú le chiflarías. Ah. ¿Cuándo quieres las clases de póker? La semana próxima. Te invitaré a almorzar. Podríamos... Lo cargaré a gastos si tú me enseñas cuándo hay que apostar y cuándo hay que pasar. ¿Y qué me dices de una hamburguesa ahora? ¿Ahora? Es una posibilidad, ¿sabes? Podríamos... ¿Sí? ¿Sí? ¿Mm? ¿Dónde estás? ¿Todo marcha bien? ¿Seguro? Sí, sí, podría, sí. Sí, necesito, no sé, 5 minutos. De acuerdo. Sí, sí, ya sé dónde está. De acuerdo, espérame. No puedo ir, es que mi mujer... Tengo una cosa que hacer. Iré a tomar la hamburguesa contigo la semana que viene o así. La historia de mi vida. ¿Cómo que te colaste en su apartamento? Está chiflada. ¿Por qué tienes que ser tan carca? ¿Carca yo? Sí. ¿Pero qué dices? Es un delito, no puedes hacer eso. Es robo y allanamiento de morada. ¿Pero qué manía tienes últimamente? No seas... Es para chillar. Guarda un poco de locura para la menopausia. Fue muy fácil. Cogí la llave y me colé. Oye, mira, no quiero... Acabarás compartiendo alojamiento con Al Capone Junior. No puedes hacerlo. No puedes robar una llave y entrar en el apartamento de alguien. Oye, no se va a bucear con su hermano, ¿comprendes? ¿Comprendes? No quiero saberlo. Se no va quiero a París, a un hotel elegante, con una mujer llamada Helen Most. Díselo a Ted. Yo no quiero saberlo. Déjame en paz. Ya se lo he dicho. ¿Se lo has dicho a Ted antes que a mí? Sí, porque él es más abierto para estas cosas. Ah, ya lo sé. Yo soy un rollo. Sí, porque no infrijo la ley, ¿sabes? Sí. Yo me mantengo dentro de la Constitución. Así que... Además, se ha deshecho de la urna, ¿sabes? No quiero oírlo. Ha hablado por teléfono con una mujer. ¿Cómo lo sabes? Porque, bueno, ha vuelto mientras yo estaba allí. Así que... ¿En serio? Me he escondido debajo de la cama. ¿Debajo de su cama? No me ha visto, Larry. No me ha visto para nada. No puedo creerlo. El estómago se me está cuajando. Estaba que se derretía con su nenita, ¿sabes? No paraba de decir cosas como, no sé, no te preocupes, todo va a salir bien, vamos a estar juntos y cosas de esas. ¿Pero qué habrías hecho si llega a encontrarte? Mi imaginación no podía llegar tan lejos.
lejos, pero si estaba a dos centímetros, solo... podía haber mirado debajo de la cama sí, y allí pero estabas Larry, tú. Escucha, escúchame un momento. Ha vuelto a llamar a esa mujer. Seguramente esa tal Helen. No quiero saberlo, no me lo digas. Y cuando vuelve a llamarla, ella ya no está. Y entonces le deja un recado y dice, dígale que ha llamado Tom. ¿Comprendes? Tom, sí, Larry, sí, ya, Tom. Ya lo entiendo. Él se llama Paul, pero me mira, da igual, no quieras. Quiero oírlo. ¿No? Pues mira, te aseguro que he creído hacer un gran trabajo. Y Ted también. No creo que un detective privado lo hiciera mejor que yo. He vuelto a ponerlo todo donde estaba, he tenido mucho cuidado y solo he cometido un error. ¿Cuál? He dejado mis gafas de leer sobre su mesa. ¿Qué tal? Ah, hola, se me ha ocurrido traerle una mousse de chocolate. Sé lo que disfrutó con el Gracias. Último postre. Y se me ha ocurrido darle a probar algo tomarán, realmente ¿no? delicioso. Sí, tomaremos. ¿Quiere que lo sirva yo? Oiga, ¿por qué no nos trae unos platos, lo parte y probamos un poco? Sería le va a encantar. De acuerdo. Lleva años de en acuerdo, la cocina. Será estupendo. Sí, será genial. Yo las tendré aquí. Por aquí, en algún sitio. Lo espera. ¿Qué tal por ahí? ¿Necesita ayuda? No, ya está. Voy enseguida. Bien, estupendo. No hagas ruido, malditas gafas. ¿Pero dónde las dejaste? ¿Todo va bien? ¿No podemos ayudarle en nada? ¿Café o té? Té. Me apetece una taza de té. ¿Sabe? Encontré sus gafas. ¿Las mías? ¿No son las suyas? Sí. No, estas no son no. Tuyas. Sí. No. Son no, exactas, no, no, ¿verdad que sí? Son iguales. Pues sí, son las qué mías, casualidad. Cariño, son las mías. ¿Sabe qué ha pasado la otra noche? Me las debí dejar aquí. ¿Ah, sí? Una cosa muy no rara. No, ya lo sé. Porque recuerdas que decías que me las había dejado sí, en casa. Sí, en de casa tu madre. De mi madre. Exacto, sí. La mousse estará buenísima. Es muy buena, me encanta. Oiga, ¿está muy impaciente por ir a bucear al Caribe? ¿Sabe que sus gafas estaban debajo de mi cama? ¿Será porque se me debieron caer al suelo y luego irían allí de una patada? De una patada, porque se le cayeron. Siempre se le caen las cosas y les da patadas por toda la casa. ¿La mousse? Sí, siempre da patadas. Tomaré un poco de ¿Te acuerdas cuando mandaste una mousse debajo de la cama de una patada? Sí, me acuerdo. Bueno, tardamos 6 meses en... Hola. Siento llegar tarde. El tráfico es mortal. Ya lo sé. Buscado, ¿pero a dónde vamos? He buscado a Helen Moss en el listín telefónico. ¿Sí? Solo pone H. Moss. Ya. Y está en la calle Banger. En la calle Banger. Iremos allí a vigilar. Traigo un montón de comida. Ahí está su casa. Ya, así que tenemos que esperar aquí, sí. ¿No? De acuerdo. Quizá él ha pensado que si se divorciaba, sí. Ella le pediría una pensión exorbitante. O puede que ella controle la fortuna familiar. No sé, ¿qué opinas? Quizá nos equivoquemos, Ted. Puede que ella muriera de causa natural, como dijo el médico, y nosotros solo seamos dos personas con una imaginación exagerada que necesitan una pequeña descarga de adrenalina. Tú la necesitas porque yo necesito algo. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Quieres? Son buñuelos de jalea. ¿Quieres uno? Venga, anda, venga. Vamos, tienes que integrarte. Oh, Dios mío, mira. ¿Qué pasa? ¡Helen! ¡Helen! Agáchate. ¡Helen! Dios. No es ella. ¿No es ella? No es ella. ¿Qué? Dios mío. Desde luego se nota que has pensado pues en todo, no. Pensaba que iría a trabajar, ¿comprendes? Quizá no trabaja, quizá es como tú y tiene horario de escritor. Escribe una comedia sobre algo que nos ocurrió a ti y a mí. Dios mío, vaya. ¿El qué? ¿Recuerdas aquella vez que tú y yo y Larry y Julie hicimos aquella ruta gastronómica por Francia? Dios mío, sí. ¿Y se fueron? Sí. ¿Y se fueron los dos olvidándose de recogernos? ¿Y tuvimos que alojarnos en aquella posada? ¿Te acuerdas de aquellas maravillosas casitas? Sí. Y también recuerdo... que tú y yo compartimos habitación. Sí, pero no cama. No. Bueno, por Dios, eres demasiado caballero para sugerir eso. Pues no es que no lo pensara. ¿No? Yo sabía lo que te rondaba por la cabeza. Por el modo de insistirme con el chateau, Margot, ¿recuerdas? Pudo haber sido nuestro secreto. Pero tú... Y te quedaste frita. Sí, cara.
Parece que fue hace siglos, ¿verdad? No, no tantos siglos. Mira, mira. ¿Qué? ¡Helen! Agáchate, agáchate. Sí, sí, sí. No nos ha visto, no nos ha visto. ¿No? No es ella. Sí, tiene que ser ella. Tiene que ser ella, seguro. Se ha vuelto a llamarla Helen. ¿Estás seguro? Uh-huh. ¿Se ha vuelto? Muy guapa. Ya lo creo. ¿Pero qué hace? ¿Está llamando sí, a un taxi? Sí, está llamando a un taxi. Sí, sigue agachada. Bien, tranquilo, tranquilo. Cuidado, está muy empinado. Oh, es precioso. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora solo hacemos reposiciones. Ya. Esta semana tenemos a Fred Astaire. La semana próxima, Festival Orson Welles. ¿Ah, sí? Sí, será lo último que hagamos antes de empezar las reformas. Oh, Paul. Venga, si aquí no hay nadie. Yo... Ah, venga. De acuerdo. No había estado nunca detrás de una pantalla de cine. Es raro, ¿verdad? Sí. Este era un cine de estreno cuando el barrio era mejor. Precioso, ¿eh? Echa un vistazo. ¿Eh? ¿Cuántos espejos? Es increíble. Antes estaba lleno de espejos y era una preciosidad. Me van a cambiar todos los espejos rotos. Los repondrán en las reformas. Aquí sí habían hecho espectáculos en vivo. ¿Sí? Sí, ahora solo se ven películas antiguas. Qué sensación de soledad. Porque ahora solo estoy yo. Con mi ayudante, la señora Dalton. Voy a reformar el local y lo venderé. El dinero nos vendrá de perilla. Desde luego. ¿Qué ruido es ese? ¿Dónde? Ah. Señora Dalton, no sabía que venía tan temprano. Ah, oh, vaya. Y yo no sabía quién podía estar aquí. Lo siento, he oído un ruido y he no pensado... No tiene importancia. Pero, no disculpe. Tiene importancia. Muy bien. Me encantaría trabajar como actriz. Estoy harta de ser modelo. Quizá no tengas que trabajar más. ¿Qué pasa? Larry, ven aquí, ¿quieres? Caray, estaba... Ven. Estaba como un tronco. Soñaba con las azafatas de la tele. Bueno, parece que se ha ido. Sí. Oh, caray, sí, otra vez ido. No. Por favor, escucha. Echa otro vistazo a su apartamento. Sí. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, será solo un momento, ya verás. Es la una de la madrugada. Ya no volverá, Larry, ya no. ¿Qué? No volverá, por lo menos en una hora u hora y media. ¿Tiene su llave? Sí. ¿Bromeas? ¿Pero qué dices? No puedes... No... Pero si le has seguido hasta el cine y has dicho que no ha pasado nada. No, un momento. Oye, él estaba con una especie de modelo y hablaban de dinero. Bueno, ¿ese y qué? Es eso móvil. Es... ¿Qué? Oye, escúchame, ven quieres? Aquí. Ven aquí un momento. Oye, quieres? Oye, he estado pensando en ti. Creo que tienes que volver al psiquiatra. Quiero que vuelvas a ver al doctor Ballard. Sí, ya fui durante 2 años. Sí, lo sé, pero ¿sabes cómo la General Motors que retira sus coches defectuosos? Tienes que ir a que te afinen. ¿Hemos entrado y salido en 5 minutos? No, no, yo no. Escúchame, soy tu marido y te mando que vayas a dormir. Pero no... A dormir, te lo ordeno, te lo ordeno. A dormir. Solo puedo decirte que si esto hubiera ocurrido hace unos años, tú harías lo mismo. Recuerda que una vez... Resolvimos un misterio. Sí, resolvimos un misterio. ¿Te acuerdas, verdad? Fue el misterio de los ruidos en el desván. En la casa de campo, el búho, ya lo sé. Exacto. Pero aquello fue un misterio agradable y esto es un crimen. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo? Es un crimen, Larry. No, no, te prohíbo que vayas. Te lo prohíbo, te lo prohíbo. ¿Así obedeces mi prohibición? Si haces eso, no te voy a prohibir muchas cosas si tú... Maldita sea. No lo hagas. Deberíamos estar durmiendo en una de nuestras muchas posturas coquejuelas. No está bien. Larry, vas a despertar a los vecinos. Bien, ya está. Esto no está bien. Te prometo que solo puede arrastrarnos a una gran desgracia. Cálmate, ¿de acuerdo?
No puedo calmarme. ¿Cómo voy a calmarme? Estoy en el apartamento de un extraño, sí, no en camiseta y pijama. A ver, Ted me dijo que probara una cosa. ¿Cómo así? ¿Que te lo dijo Ted? ¿Ted? ¿Y él quién marcado. Es? ¿Tu maestro? Ted es tonto del culo. Calla. Está en su casa y nosotros... Este es pero bueno, ¿y si volviera? Tengo el corazón. Larry. Waldron. ¿Quién? ¿Quién llama? ¿Qué desea? ¿Quién es? ¿Conoces a alguien llamado Waldron? Waldron, cuelga el silencio, esperamos. Cuelga de una vez. Genial, ahora nos han colgado. Pues mejor. Genial. No, déjame pensar. Waldron, Helen Moss. Él utilizó el nombre de Tom, ¿verdad? Tom Waldron. Hay que verificarlo. ¿Verificarlo? ¿Y va a apestar a fiambre? Hablas como en las películas. ¿A dónde vas? Yo no soy trasnochador. No quiero pasarme... Es que no sé qué estás buscando. Espera. Mira. ¿Qué? ¿Aquí hay cartas? ¿Quieres revisar la correspondencia? Esto es de locos. ¿Qué quieres decir? Vaya. ¿Qué has hecho? Ay, venga, recógelo deprisa. ¿Cómo quieres que lo recoja? ¿Paso pues el aspirador? Mételo debajo de la alfombra, ¿de acuerdo? No puedo, es una moqueta. Pues, esa. He roto esta. Vamos, porcelana. Pégala. ¿Cómo quieres que la pegue? ¿Pero qué estás diciendo? Mira, ¿qué? Mira. ¿Y qué, guantes? ¿Y yo qué? También tengo. Calientan las manos. ¿Pero tú tendrías los tuyos sobre la cómoda en esta época? Vámonos de aquí, porque yo... Es muy extraño, no sé. Los ha dejado preparados. Creo que todo esto es muy siniestro. Según el color del cristal. Mira, ¿qué? Tienes que ir al oculista y encargarle unas gafas alegres. Voy a llevarme estos trozos y ya los haremos desaparecer. ¿Te ha gustado el pastel de cumpleaños, Nick? Me ha encantado. ¿Ah, que sí? Me encanta todo lo que lleve chocolate. Sí, ya lo sé, lo sé. ¿De qué te estás riendo? Es que ojalá pudiera quedarte. Si pudieras quedarte en Nueva York... Lo haría, pero nos hace trabajar muy duro en la universidad. Tengo que volver. Claro. Le llevaré a Brooks Brothers para su regalo. Sí, Brooks Brothers. Sí, tu madre va a una degustación de vinos. ¿Qué? Se va a una degustación de vino. Si voy a poner un restaurante, tendré que saber algo de vinos, ¿no crees, Larry? ¡Hola! Quiero presentarte a alguien. Esta es... Hola, Larry. Hola, ¿cómo estás? Bien. Esta aquí, es mi mujer. Cariño. Mi... ¿Aquí? ¿Dónde te Carol, metes? ¿Me recuerdas? Sí. Esta es Marcia Fox. Mi hijo. Hola, está tal? En Nueva York porque es su cumpleaños. Le hemos traído a almorzar al 21. ¿Qué tal? Es una tradición familiar. Ah, sí, estupendo. Sí. Ah, me llamó tu amigo. Me lleva a cenar la semana que viene a un tugurio de la mafia. ¿En contacto con Ted? Va a llevarla. ¿Serio? Sí, a aquel sitio es donde muy cenamos. Simpático, es un encanto. Es muy divertido, lo pasaréis muy bien. Ah, estupendo. Me alegro de veros. Lo mismo digo. Igualmente. Adiós, Marcia. Es estupendo, lo pasará así muy bien. Así que esta es Marcia Fox, ¿no? Ajá. ¿Por qué pones esa cara? Es estupendo. ¿Tú crees que es del estilo de Ted? De Ted, es del estilo de cualquiera. Es genial, gracias. Tiene talento. Ya tienes la bolsa. Sí. Tienes las pupilas dilatadas. Sí, es peligrosamente pues si no lo sabía. Sexy. Oye, mira, cuando estés en esa degustación de vino, cariño, volviendo a la vida real, escúpelo. Lo bebas mucho. Cuando bebas, sí. ¿Qué quieres decir, Nick? En las degustaciones lo escupen. Es que no quiero que te pases la noche en el suelo del cuarto de baño con la cabeza junto a la palangana, ¿sabes? Ese mutón del 45. ¿No te ha encantado? Era una cosa sublime, ¿verdad? Sí. Y ese español que no era muy caro, ¿verdad que ha sido una grata sorpresa? Sí. Era muy... Fantástico, ¿verdad? Sí. Fíjate en ese cuadro. Y, así que Larry te ha emparejado con Marcia Fox, ¿eh? Sí. Su escritora favorita. Él dice que es maravillosa. Yo hago lo posible por conocer gente. Claro. No es que me muera de ganas. ¿Y la llevas a cenar a Da Vincenzo en Nueva Jersey? Sí, creo que sí. No es mi mujer ideal. ¿No? Oh, mira eso. Ese parque es precioso. Pero mi mujer ideal no puedo tenerla. ¿No? Me estoy emborrachando. ¿Te estás? Ya no sé lo que digo. Yo también. No sé de qué estamos. Llegaré tarde al psiquiatra. Tengo... Tienes que ir. Sí. De acuerdo. Bueno. ¿Sabes? Tú serías mi mujer ideal. ¿Yo, eh? Sí. Vaya. Caramba. Bien, ¿te dejo en algún sitio? No, gracias. Voy hacia el este. No, me quedo un rato. Necesito pensar. Estoy un poco, no sé, mareada. No te habré ofendido con lo que he dicho. No, me has ofendido. No, me he sentido muy... Ha sido... halagada por eso. Halagada. Bueno, en fin. Hasta luego. Adiós. Cuidado. Thank you.
Hoy he comprado un suéter fantástico para Nick en Brooks Brothers. Realmente precioso. De cashmere. Muy caro. Pero el chico estaba elegantísimo con él. Y he decidido que esta noche haré la cena yo. Mi único plato, guiso de atún. No me extraña que la hiciera incinerar. ¿Qué? A la señora House. Por Dios, no vuelvas de nuevo con la señora House. He pensado que cenaríamos algo ligero después de la comilona del 21. Larry. ¿Qué? He visto a la señora House. ¿De qué hablas? ¿De las cenizas? No, he visto pasar un autobús con ella dentro. ¿La muerta ha pasado en un autobús? ¿Y qué línea era? ¿La que va al cielo? No, pero si no bromeo. Oye, te estoy explicando que la he visto de verdad. La he visto realmente. Ajá. Oye, ¿quieres tumbarte un rato? Te pondré una compresa fría en la frente o una caliente en la espalda. Larry, yo estaba en la degustación de vino. Mira, estaba allí. Estaba sentada junto a una ventana y he mirado hacia afuera. Ha pasado un autobús y ¿recuerdas lo que te he dicho? En él. Sí, te he dicho que lo escupieras. Te he dicho que no lo bebieras. Tú has dicho que ibas a una degustación de vino, que ibas a degustar vino. Te he dicho que lo escupieras, que no te lo tragaras. Te lo has tragado y por eso estás así. Sí, de acuerdo. Yo sí, he tomado unas copas, pero no es... Yo la he visto. Sí, seguro que la has visto. ¿Cómo vas a verla si está muerta? Y no solo muerta, sino incinerada. Y esto no es Transilvania. ¿Me estás diciendo que no la he visto? ¿Es eso lo que dices? Me parece razonable suponer que si una persona ha muerto no aparezca de repente en un transporte público de Manhattan. Es que no sé lo que pasa, Larry. No sé lo que ocurre. Lo que ocurre, te lo diré en tres palabras. Crisis nerviosa total. ¿De acuerdo? ¿Es suficiente? Puede que tenga una gemela. Es posible. Y ahora, olvídalo. Prueba mi guiso de atún. Dime si tiene demasiado chocolate. Cariño, últimamente te has vuelto muy cerrado. Yo solo... Dios mío. ¿Diga? ¡Ted! ¡No te lo vas a creer! ¡Ted, he visto a la señora House! Sí, la señora House. Sí, la señora, la mujer asesinada, exacto. No fue asesinada, fue un infarto. Fue un infarto, nena. No fue asesinada, fue un infarto. No sé de qué está hablando. No sé si servirle. Luego ve cosas raras. La he visto un momento después de que te fueras. Estaba mirando por la... Él también estaba en la degustación. Claro, ¿por qué? Los dos, te gustan. ¿En serio lo harías? Eso sería fantástico. Si verificaras a Paul. No verifiques, no verifiques nada. Basta. Oye, puedes llamar después. Es que mi matrimonio se derrumba. Bueno, Larry, ¿qué es lo que...? Si quieres tener un lío con ese tío, no necesitas un asesinato. Te aseguro que he visto a la señora House. Sí, ya, en el autobús, el Tumba Express. Solo ida. Siéntate, vamos a... Oye, si quieres puedo enseñarte el lugar exacto, Larry. Sí, pero no quiero ver el lugar exacto. Mañana tengo un almuerzo de trabajo. No tengo un almuerzo de trabajo. Te lo aseguro, ha sido una impresión horrible. No me interesa. Vamos, que aún estoy... ¿Quieres comer desde algo? Entonces. ¿Tenemos entradas para el teatro? Mujer. ¿Qué? No, yo no voy al teatro. ¿Cómo que no vas? No puedo ir al teatro. Tenemos esas entradas desde hace ya dos meses. ¿Te das cuenta de la importancia de lo que te estoy diciendo, Larry? Si tienes un caso tan gordo, díselo a la policía. No me lo cuentes a mí. ¿Y qué voy a decirles? Cuéntales tu historia despatarrante. ¿Qué historia? Si no tengo historia, no tengo nada. A no ser que la localice. Sí, muy bien, de acuerdo. Y ahora quieres sentarte porque vamos a ir al teatro. Digas lo que digas. Ah, Jack, usted estuvo allí cuando murió la señora House, sí. ¿No? ¿La vio? La vio allí tendida. Sí, la vio, estaba tendida en el suelo. Pero está segura de que era ella. ¿Lo oyes? Claro, está segura. Sí, estaba en un saco de esos. ¿Seguro? Bueno, oiga, mi mujer ha tenido ciertas pesadillas y no sabe lo que está diciendo. Tenga, esto es por todas las veces que le llamo para arreglarme el grifo y usted aparece seis meses después. Gracias. Pero es un borracho. Sí, pero le hemos pillado varias veces oliendo a Jack Daniels. ¿Recuerdas? Sí, pero cállate. Y estoy segura de que no vio a la señora Hausler. Si tiene una gemela, ya es otra historia, pero tú no crees que la tenga, así que... Bueno, no sé. Sí que lo sé. ¿Y si él está mezclado? ¿Quién está mezclado? ¿El portero? El portero no sabe ni cambiar el fusible. Porque sí. Sé que ella está viva y mi pregunta es, ¿quién estaba en aquel saco? Porque ella alguien no tuvo... puede estar viva si no tiene una gemela. ¿Entendido? Y ahora pues alguien...
Una persona fue incinerada, Larry. ¿Pero quién? ¡Cállate! Lillian House. Sí. De soltera, Lillian Bill. Nacida en Carlisle, Pensilvania, en 1935. Mira. Casada con Paul Richard House. Sí, ya lo sé. No tenía gemela. Oye, tenía una hermana mayor que se fue a Inglaterra hace 20 años y un hermano mayor que murió en 1987. ¿Cuándo? Es aquí. Aquí es. Ahí es donde estábamos. Donde estábamos, ya lo sé. Y yo me quedé ahí sentada cuando tú te fuiste. Ya. Estaba tomando una copa de vino y miré por la ventana y vi aquí mismo. ¿La viste mismo. Después de irme yo? Sí, la vi. A ella, en un autobús que pasaba. Y fue como si... Un momento, ¿comprendes? Un momento. ¿Estás absolutamente segura de que la viste? Estoy ¿le viste la cara? De que la vi. Uy, perdone. Te lo aseguro. ¿Cuál era el número del autobús? No sé cuál era el número del autobús, pero sé que solo iba de oeste a este. Así que era una línea transversal. Oye, a ver. Es una línea transversal, vale. Bien, pues veamos. El final de la línea estará a pocas manzanas de aquí. Entonces, ¿quiere o decir sea que ella tuvo que apearse de destino en algún debería estar en las 5 o 6 manzanas siguientes. Sí, exacto. Así que echemos un vistazo. A ver si vemos algún no sé, alguna pista o algo. A lo mejor la vemos a ella. Seguro que le viste la cara. Vaya, creo que hemos llegado al final de la línea. Sí, mira, parece que se ha acabado. Cuidado. Sí. Oh. Mira, ¿ves? Mira. Da la vuelta. Sí. Esto es el final. Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué? ¿Crees que debemos desandar lo andado? ¿Llevarías corbata con un vestido? Es no, muy, no me muy quedaría original. Bien. Quizá con pantalones, ¿a pero te creo quedaría que me quedaría genial? Demasiado masculino. Pues no la lleves con pantalones. Mira. ¿A dónde? ¿Qué pasa? ¡El hotel! ¿Qué le pasa al hotel? Pues que es el Waldron. Bueno, cuando estuve en su apartamento, apreté el botón último número marcado y contestaron al teléfono. ¿Bromeas? Y dijeron, ¡Waldron! ¡Vamos a un teléfono! ¡Llamemos! ¿Llevas una moneda? Con la señora House, por favor. ¿La señora House puede ponerme con su habitación? ¿De veras? ¿Qué? Oiga, ¿puede que dejara el hotel? ¿Nadie? Nadie en absoluto. ¿Y cómo Helen Moss? ¿Moss? ¿Estás seguro? Nadie. Nadie en absoluto. De acuerdo. Vale, muy bien, perdone. Sí, gracias. Genial. A ver si va a llover otra vez. Bueno. Si me tocan dos reyes, cojo una. Si no, no voy. ¿Entendido? Pues, yo siempre voy. Es que no puedo. No así podría... se acaba en la beneficencia. Sí, necesito emociones fuertes. No. Apuesto a lo que sea. Si es que... ¿Cortas? No. Adelante, me fío de ti. Sirve. Te noto un poco raro. No. ¿Será que estoy un poco borracho? ¿De agua mineral? ¿Qué dices? He tomado Tartal Ron. ¿Quieres cartas? Un momento, déjame ver qué posibilidades tengo aquí. Dame 4. ¿4? Sí. En la guerra como en la guerra. Tenía 4 semiparejas. Estás en un aprieto. ¿Sabes? Se me ha metido en la cabeza que mi mujer se siente atraída por otro hombre. Y eso me fastidia. ¿En serio? Por eso no juego como debería. Ese hombre es más aventurero que yo y por lo que sea parecen llevarse de miedo. Me voy a quedar muy solo. Sí, en fin, sí ocurre. Debes de quererla mucho. Sí, la quiero. Sí. Si no quieres perderla, tendrás que hacer un esfuerzo. Porque ¿quién es él? Ted, el que te invita a cenar. ¿Ted? Sí. Podríamos intercambiar Ted con Carol y yo contigo. Bueno, puede que haga un mayor esfuerzo con Carol. ¿Te aburres? Es porque... más divertido que la ópera de Wagner. Sí, pues para mí es, no sé, es una de las aventuras más emocionantes que he vivido. Sí. ¿Preferirías a Ted? Bueno, le veo más entusiasmado, Larry.
¿Más entusiasmado? Sí, entusiasmado. Él es divertido y frívolo. Pues... yo soy serio, ¿sabes? Es perfecto para concursar en una gincana. Larry, tú antes eras muy divertido. Él es quien te hace falta si participas en una gincana importante. Es perfecto. Pero bueno, tú antes ¿sabes eras... que fue en este barrio ¿qué? Donde estuvimos por primera vez cuando tú y yo empezamos a salir juntos? No sé. Oye, por alguna razón te has vuelto muy aburrido de mayor. Oye, ¿te acuerdas que antes había un cine en esa esquina de él? Sí, sí, me acuerdo. No es por cambiar de tema, pero... te llevé a ver el año pasado en Marimada en nuestra primera salida. Y tuve que explicártela durante los 6 meses siguientes. ¿Quién iba a saber que eran flashbacks? Oye, Larry, tendremos tiempo de sobra para ser conservadores, ¿comprendes? Verás, para mí es como si una fruta tentadora nos hubiera caído en las manos, porque la vida es una rutina aburrida y aquí estamos, ¿no? Estamos a las puertas de un verdadero misterio, sí. Porque para mí todo es que eso vas a es como... a cantar. Estamos en un coche. Oye, no te burles de mí. Me oyes por estar abierta a nuevas experiencias. Déjame hacerte una pregunta personal. Sí. ¿Te has acostado con Ted? No te pongas nerviosa. ¿Acostarme? Si te has... Sí, cuando fuimos con él, en aquel viaje a Francia, ¿sí? Vosotros dos pasasteis una noche juntos. Sí, ya recuerdo. En aquel sitio. Ya sabes. ¿Y tú qué? ¿Te acuerdas? Pasaste la noche con Julie. ¿Me equivoco? Pasasteis la noche eso y compartisteis no una... Nada. Ella me odiaba. Julie me despreciaba y lo sabes. Ella opinaba que yo era un rastrero y un enclenque y un gusano y una cucaracha. Puedes saltar en mi defensa cuando sí, quieras. Sí, es que estoy adelante. Esperando a que digas algo con lo que no esté de acuerdo, ¿sabes? Oye, me has dejado cao. Oh, ¿sí? Larry, mira. Es ella. Te digo que es ella. Sí, ¿me comprendes ahora? ¿Ves cómo yo tenía razón? ¿Sí o no? ¿Estás segura? Convencida. ¿Estás segura? Sí. ¿Lo ves? ¡Madre mía! ¿Lo ves? Oh, es que... estoy... me he quedado de una lo pipa. Sé. Bueno, es vamos. Estás... Sí, lo sé. Ya te lo dije. ¿Cómo que ya te lo dije? ¿Qué estás diciendo? Estás loco. Mi madre, sí, me he oye, quedado estás tan... blanco. Estás completamente sí, blanco. Toda mi sangre se ha ido de vacaciones. Claro. No sé qué hacer. Vamos, vámonos de aquí. Vamos no, a ver qué pasa. Yo no quiero. Venga, hombre, no tendrás miedo. No, no, tendrás no miedo tengo de la miedo. Es una anciana. Yo soy un macho viril. Ah, y sin sé. Embargo, tengo miedo. No sé venga, por qué. A lo mejor vamos. Porque está muerta. ¿Sabes? Oye, te aseguro que voy a llegar hasta ¿pero el cómo? Fondo ¿qué de esto. Oye, ojalá te estuviera aquí. No ¿sabes me salgas a qué me con refiero? Oye, vámonos de aquí. Espera, tengo una idea. ¿Qué? Ya sé lo que haremos. Compraremos un regalo, ¿entendido? ¿Qué? Vamos a darle una sorpresa. Nos colaremos en el hotel. ¿Cómo? Venga, ¿cómo? Sí, corre, vamos. Disculpe, hola. Hola. Queríamos saber, ¿ha visto entrar a una mujer? Era una mujer bajita, de 1,60 m. Una llevaba señora un mayor. Suéter gris. Ha entrado era con una mayor. Y... no, ¿la señora para... Kane Morena? La señora Kane, ah, sí, es ella. La señora Kane, había... ajá, le traemos un regalo porque es su cumpleaños. Sí, y exacto. Queremos darle ¿qué habitación una la... tiene? 611. 611, muchísimas de nada. Gracias. De nada. Puede que necesitemos más información y queremos que sepa que la trataremos muy bien si colabora con nosotros. ¿Lo ve? No ponga esa cara. Fue el padre de la patria. ¿Quieres venir? Sí, me voy. ¿Qué haces? ¿611? Muy bonito. Me encantan los hoteles con polvos amarillos por los pasillos. Señora House. Señora House. Oh. Señora House. Hola. Hola. Señora. No, yo no quiero. Dios quiero, mío, no creo que esté. No la veo. Puede que no sea el sitio exacto. No aparece. Espera un momento, Larry. Espera. Espera, espera. Aquí no hay nada. ¡Oh, Larry! ¿Qué pasa? Oh, ¡Dios mío! ¡Mi madre! Fíjate. ¡Oh, Dios mío! Señora ¿qué House. Oh, señora House. ¿Qué le oiga. Pasa? Señora. ¿Qué? ¿Qué? ¡Larry! ¿Qué? ¿Qué? Creo ¿qué? Que está muerta. ¿Muerta? Y intenta darle Dios el regalo. Mío. Señora House, señora House. Oh, venga, salgamos creo que de sí, aquí. Larry, creo que vamos. Está muerta. Estoy pensando en Dios correr mío. La maratón de Dios Boston. Mío. Esta mujer está muerta en sesión continua. Vamos, vamos. Rápido, rápido. La adrenalina me chorrea por las orejas. Baja por la escalera. Sí. Vamos, vamos, rápido. Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, sospeché de señor House, comprende. Es dueño de un cine, pero lo que estábamos... Yo la vi en el auto, estaba al lado de la cama, estaba ahí echada, no tiene ninguna cara, pero azulada. La chica estaba nerviosa y yo intenté calmarla lo mejor que pude, pero... ¿No qué? ¿Cómo que no hay nadie ahí arriba? No hay ningún cadáver. ¿Cómo puede no haber ningún cadáver? La acabamos de ver, estaba tirada en el suelo. Estaba muerta del todo. Espere, que... Sí, estaba aquí mismo, estaba aquí tendida, así, sí, de esta manera, porque estaba como si la hubieran estrangulado. No es que yo sea un experto en muertes violentas. Somos personas cultas. Sí, sí, yo trabajo en Harper's, sí, edito. Exacto, Harper's. Y yo voy a montar un pequeño restaurante, sobre todo francés, aunque no sé contraria a la cocina fantástica internacional. Bueno, en contra del restaurante, pero... Cálmense, por favor. Oigan, seguro que lo que ha ocurrido es que mientras ustedes llegaban, alguien ha venido aquí y se ha llevado el cadáver. No es que no hayan llegado pronto, han sido muy rápidos, solo 3 minutos, sin contar la media hora que la telefonista de urgencias ha tardado en entender lo que yo le decía. Nadie les pone en duda, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos a registrar el edificio, ¿entendido? Sí. Muy bien. El señor House ha estado todo el día en su puesto de trabajo. ¿Algún testigo? Sí, confirmado y corroborado. Sí, pero no habrán dado nuestros nombres, supongo. No, señora. Si creen que han visto a su mujer, no debería saberlo él. No, yo... No queremos... Es que forma parte de una trama. Tendrán que acercarse a rellenar un informe. De ese modo, si surgiera algo... Quedaría registrado. Tengan la tarjeta y llámenos. Que lo pasen bien. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Caray, no sé, tengo que tomar una copa. Necesito calmarme. Necesito... No comprendo dónde está. 14 somicebrinas o algo así. Ted. Está citado con Marcia Fox esta noche. Debe haber salido a comprar Erectrol. ¿Crees que Helen Moss está metida en esto? ¿Helen? Yo creo que sí. No quiero saberlo. Creo que tendríamos que cambiar de vida. Deberíamos mudarnos de ese estúpido apartamento, ¿sabes? Volver a empezar de cero. Quizá en México y vender mantas. Montar un tenderete todo a 100 pesos o algo así. Estoy empezando a aterrizar. No sabía lo que pasaba. Era como uno de esos programas de la tele en que abres la puerta y ves un cadáver. Y yo siempre he odiado esos programas. ¿Sabes que yo no había visto un muerto en toda mi vida? Y yo solo a mi tío Morris, que tenía 94 años, le di un patatús debido a un exceso de grumos en la papilla. Larin, ¿es esto lo más emocionante que nos ha ocurrido en nuestro matrimonio? Demasiado emocionante, no me hace falta. A mí me gustan cosas como ir a pescar o el Día del Padre, ¿sabes? O cuando vimos a Bing Crosby paseando por la Quinta Avenida. No necesito un crimen para animarme la vida. Quien lo ha hecho seguramente seguía en la habitación mientras estábamos allí. Puede que escondido en el armario. No dejes de recordármelo esta noche antes de acostarnos. Me vendrá muy bien. Pero eso significa que nos habrá visto. Genial. No volveré a cerrar los ojos. A ver, ¿qué quieres que haga? Estoy aterrado. Y no solo eso, sino un poco borracho. ¿Pero a quién incineraron? ¿Quién sería? No lo sé. Desde luego al señor House no. Tiene una coartada perfecta. Ah, sí, pero no me la trago. No se la traga. No se traga la coartada. Quiero irme de aquí. Vámonos a casa. Caray, ya empieza a llover otra vez. Es increíble. Ojalá estuviera Ted. Habría sacado un montón de teorías sobre esto. Ya sé, su mente es un perfecto engranaje oxidado. Vale. ¿Sabes qué? Creo que es posible. Esa habitación del hotel estaba al final del pasillo. Sí. Es esa de ahí arriba. Ya lo sé. ¿Y si han sacado el cuerpo a ese tejadillo? No sé, sería una posibilidad. ¡Mira, la luz! ¡Larry, la luz! Dios, qué extraño, ¿verdad? Me dan escalofríos, cariño. Sí, llamemos a la policía. No, vamos allí ahora mismo a comprobarlo. Venga, no hay tiempo. ¿A comprobarlo? Sí. ¿Estás loca? No, yo no voy a comprobarlo. Pero mira eso, Larry, míralo, hay luces encendidas. Ya lo sé, qué disparate. Oye, ¿por qué no nos vamos a dormir y llamamos a la policía y ellos lo comprueban mientras... La policía es burocracia. Vamos, este caso es mío. ¿Cómo que este caso es mío? Sí, es mi caso. No quiero hacerlo. Anda, vamos. No. Oh, caray, ojalá Ted estuviera aquí. No me salgas con Ted. Ted temblaría como un loco. Oh, Dios mío. Al menos yo solo tiemblo como un descosido. Disculpe, somos del departamento de policía. Quisiéramos registrar la habitación 611, por favor. ¿Antes venido aquí? Exacto, sí. Sí. ¿Son policía? Voy a enseñarle tu tarjeta. Tu tarjeta. Tu identificación de policía, la tarjeta, ¿sabe? La tarjeta, tiene la tarjeta. Sí, ¿la ven? Muchísimas gracias. La 611... De acuerdo. ¿Existe problema? No. Yo solo soy inspector. Han disminuido la talla mínima. La tarjeta, por favor. Okay. Es que son muy caras. Ya está. Ten cuidado. Que tenga cuidado. Tú procura no romper nada, no, ¿de acuerdo? No rompo nada. Yo solo en fin voy a dejar una colección de huellas para aquí, para que si hay un juicio puedan atraparnos. Está bien, veamos.
Digamos que el asesino debía estar escondido en este armario. Esto no. ¿No? Me... Sí. Vámonos. Y luego. Ya sabes que mañana tengo que madrugar para ir a la sinagoga. Y luego ha debido arrastrar el cadáver fuera muy deprisa. Lo siento, yo no quería. Es no tiene que deshacer las camas, no hace falta. Y nada de croissants mañana para el desayuno. Tenga, esto para usted. Me encantan las toallas. Y siga dejando los canaritos en la almohada. Desde luego. Vámonos de aquí. Sí, por eso estaba la luz encendida. Sí, esto es de locos. La vamos a ver. Un momento, Larry. Déjame que mire un poquito por aquí. Mira, he hecho un estropicio. Ahora me denunciarán, seguro. ¡Larry! ¿Qué? ¡Larry! Creo que es la alianza de ella. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Se la vi puesta. ¿En serio? Sí. Caray. Creo que sí. Y la policía ha rastreado hasta el último rincón de este sitio. ¿Dónde estaba? Detrás de la puerta. Ay, ahí. Madre, salgamos de aquí. Vamos. Y llévate el anillo. Puede que haya una casa de empeños abierta. Ya has visto que la policía no ha hecho mucho caso. Nos habrán tomado por dos majaras, ¿sabes? Como no había cadáver. Y deben recibir 50 llamadas así por minuto. ¿Por qué van a hacer una excepción? No lo sé. Solo sé que esto es un lío como una casa. No deberíamos estar aquí. Tengo miedo. Es siniestro. ¿Tú me comprendes? Esto podría ser... A saber quién estará metido en esto. Quizás sea algo muy gordo, Carol. Quizás sea un nuevo Watergate o algo así. No me gusta. ¿Qué? ¡Dios mío! Un momento. Calma. Vamos a ver. El ascensor se habrá atascado. ¿Por qué nos paramos? Calma, Harry. No me digas que me calme. Mi claustrofobia es universalmente famosa. De acuerdo, todo acabará por arreglarse. Ya no abrí. Esto no me gusta nada. No, para ti es fácil decirlo, pero yo no puedo respirar. Tengo fobia. No pasa nada. La verdad es que este ascensor está lleno de aire. Larry, cálmate. Procura no asustarte, ¿de acuerdo? No te asustes, no me asusto, ¿de acuerdo? No, me no te preocupes. Solamente voy a rezar el rosario. Alguien nos ayudará, alguien nos ayudará. Ya nos encontrarán. ¡Oiga! Esto no ¿Oiga? Me gusta. Aprieta algo, que se acabe. ¡Oiga! Esto no me gusta. Ay, Dios Oye, mío, mira, ¿pero cómo? Voy corriendo por el campo. Sí, veo inmensas praderas, veo un semental, soy un semental. Cállate, Larry. Me llega una brisa Larry, fresca. Cállate, ahora cálmate, veo quieres, mucha hierba. ¡Larry, calla! ¡Oiga! Oye, has, Oiga. Dicho, has dicho, actúa como un policía. Yo he dicho no. Tú has dicho, fíjese sí. el policía, enséñale la tarjeta. Yo he dicho, ¿qué tarjeta? Larry, aúpame y saldremos de aquí. Lo conseguiremos. Yo no puedo salir por aquí. No se abrirá. Está muy soltado. Espera. No, Larry. No, nunca se... Venga, vamos, nunca se abre. Venga, cógete las manos. Estoy respirando. No, tranquilo. No puedo respirar. Larry, te digo que lo único que tengo que hacer es abrir eso, ¿comprendes? Porque... A ver, junta las manos. Bien, y ahora úpame, ¿de acuerdo? Bien, ¿preparado? Caray. Un momento. Caray. Espera. Tienes que dejar los postres contundentes. Espera. Mi vida entera está desfilando ante mis ojos. Lo peor es que conduzco un coche viejo. Este maldito trastorno debería abrirse. ¡Dios mío! ¡Es ella! ¡Es madre mía! ¡Claustrofobia y un cadáver! ¡El colmo de un neurótico! ¡Larry, no me sueltes! ¡Tengo miedo! ¡Estamos bajando! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Estamos bajando! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues aprieta, aprieta! ¡Oh, que apriete! ¡Si no me veo ni la mano! ¿Cómo voy a apretar? ¡Debemos ir hacia el sótano, Larry! ¡Al sótano! Yo voy a la primera planta, sección zapatería. De acuerdo. ¿Pero qué haces? ¿Qué oscuro está esto? ¿Dónde estás? No, no sé dónde. Yo me vuelvo al ascensor. Larry. ¿Me da igual? No veo nada. Aquí fuera no hay nada. Un momento, ¿qué haces? Oye, ¿qué haces tú con cerillas? Las cerillas son mías. Un momento, ¿qué? ¿Cuánto has estado en el café de Zaktis? Verás. Estuve con un autor. ¿En una el autora. Café de Zaktis? Sí, pero una autora francesa. Un autor. A ver, por aquí. A mí me gustan los sótanos forrados de madera y con un billar. ¿Qué de ¿Sabes? Donde puedes... Mira. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, un momento. No tan deprisa. Esto no me gusta. Bien, es húmedo. Y hay ruidos extraños. No sé qué es. No lo sé. ¡Oh, madre! Cálmate. ¿Que me calme? No me digas que me calme. Aquí. Enciendo la luz. Déjame ver dónde... Estamos encerrados. ¿Qué vamos a hacer? Calma. No apártate, sé. La echaré abajo. Cuidado. Tranquila, espera un segundo. No te hagas daño. Que no me haga daño. Seguro que es una de esas puertas modernas. No. Ven aquí. Intentemos salir. Qué laberinto. Caray. Sigo oyendo ruidos. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Dónde? Pero, ¿a dónde vas? No me dejes. Déjame ver, tranquilo.
Creo que es la entrada de servicio. Pues vamos. Es lo que intento. Vamos, ábrela. Póngala nosotros. Alguien mete un cadáver en un coche cubierto por una sábana blanca. ¿Sí? No hay duda. Vamos. Oh, no, no hay duda. Espera. Vámonos no, de aquí. Vámonos sí, de sigamos. No, no, no. Anda. No, no. Sí, yo no voy vamos. A seguirla. Venga, sigámosle. No, te juro que había un cadáver en ese coche. Ya lo sé, claro. Había un... No quiero seguir a un coche con un cadáver dentro. Deprisa. No quiero. Seguramente es un coche de alquiler. Con un cadáver de alquiler. Vamos. A ese coche. ¿Por qué conduces así? Va allí delante. ¿Dónde delante? Ya no sé a qué coche estoy siguiendo. Oye, no soy un buen conductor. No sé perseguir a alguien en coche. Voy a tener un accidente. Voy a acabar embistiendo a un autobús escolar. A estas horas no hay autobuses escolares. ¿Ah, no? ¿Y las clases nocturnas qué? No sabes orientar. No exactamente. Yo... Pero la vista no me... sabes orientarte. No exactamente, pero da igual. Sí sé orientar. Él ha venido hasta aquí. ¿Qué es esto? No lo sé. Yo tampoco. Ah, ahí está. ¿Qué? Su coche, ahí está. ¿Cómo sabes que es su coche? Es su coche. Ah, es su coche. Sí, que lo es. Sí, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Un momento. Salgamos de aquí. Déjame apagar las luces. Que caiga dentro. Es el señor Howe. ¿Y qué hacemos? Voy a llamar a la policía. Pero Larry, ¿qué les vas a decir? Porque ese hombre tiene pruebas de que su mujer murió hace 2 semanas de un ataque al corazón. Nosotros no tenemos cadáver, no tenemos nada, Larry. Oh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, mira. Oh, Dios mío. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les presento a Gladys Dalton, mi ayudante. Hola, encantada. Larry y Carol, mis vecinos. Sí, encantada. Hemos visto Madame Bovary. Oh, qué historia tan triste. Sí, claro. Acaba incinerándose, suicidándose. Sí, tiene que pasar a tomar una copa antes de mi viaje. En fin, encantados. Hasta luego. A propósito, si saben de alguien que busque apartamento, creo que me mudaré. Oh, hasta pronto. Pues, vamos, qué lástima. Buenas noches. Buenas noches. Menudo día, ¿eh? No puedo entenderlo. O bien resulta que él tiene... O ella tiene una gemela o él un gemelo. ¿Él? O tienen personalidades múltiples. O tú tienes una gemela o yo un gemelo. Porque yo no sé lo que pasa. Estás chiflado. No sé.
Espera, espera. Déjame verlo con lógica. No tiene una gemela, eso lo sabemos. Oye. ¿Qué dices, Larry? Cálmate, intento aclarar esto. Sí, pero... ¿Que si tiene una gemela o no la tiene? Y ahora sales con que nosotros tenemos gemelos. Cálmate. Tranquilo, ya me calmo. Sí, ya me calmo. Pensemos con lógica. De acuerdo, de acuerdo. Está bien. Volvamos al principio. Aquella noche llegamos a casa y le había dado un infarto. ¿Y si se lo provocaron? No sé, algún veneno. No vimos el cadáver. Podría ser otra mujer. No sé, alguna mujer que seguramente tendría un semiparecido con la señora House. El portero dice que la vio, pero es un borracho, ya lo sabes. La señora House podía haberse escondido. Porque, ¿te acuerdas que aquella noche oíste un ruido? Podía ser la señora House saliendo para instalarse en aquel hotel. ¿Y qué? No puedo dormir, estoy Espera un momento, demasiado... no tiene ningún no sé, sentido, estoy... Larry. Porque de repente va y la asesina. ¿Pero por qué motivo? Deja que llame al restaurante Da Vincenzo de Nueva Jersey. ¿Por qué no vamos a ver a Ted y Marcia? ¿Comemos algo ¿Ahora, y a la una de ellos? La madrugada? Sí, ¿qué? ¿Y qué? Es muy Ted iba a ¿Quieres castrarte a cerrar, así que todo el trayecto hasta sí, Nueva nena, Jersey? Sí, nena, esta es la Gran Nueva York, Madre. La ciudad que nunca duerme. Por eso no vivimos en Duluth. Y además, no sé dónde está Duluth. Por suerte. Así que le habéis visto la cara, le habéis claro visto bien, sí. No hay duda, seguro. Sabéis exactamente quién es. No hay ninguna duda, ha sido el señor House, pues no hay ninguna duda. Le hemos visto porque, en fin, estaba allí, no hay ninguna duda. Para mí está claro. ¿Qué teníamos que ver? ¿Cómo claro? ¿El qué? Está claro que ha cometido el crimen perfecto. ¿Por qué? ¿Qué quieres sí, decir? Sí, mira, tenéis que partir de otra mujer que tendría un semiparecido con la señora House. Sí. Yo he dicho lo mismo. Yo también he empleado el término semiparecido. Es verdad. ¿Has empleado el término con esa mujer? Sí. Puede que cenando no le provocan el infarto. Eso es una patochada novelesca. Ella tiene un infarto. Cae muerta espontáneamente. Aunque no habían pensado en matarla, puede que desearan su muerte. ¿Por qué? No sé, habrían hablado de lo que saldrían ganando si muriera. Y les llega la gran oportunidad. La señora House la viste con su ropa y se esconde. Esa es mi teoría. Exactamente mi teoría. Exacto. Se instala en un hotel. Sí, hasta ahí ya llegamos nosotros, con la excepción del infarto espontáneo. Bien, ya sabéis que el marido planea irse a París con esa chica joven y guapa y que engaña a su mujer. Y en vez de terminar el plan que habían preparado, la traiciona y la liquida, quedándose su parte de la ganancia. ¿Pero tú crees que Helen Moss también está metida? Sí, es posible que esté enterada. Bien, pero ¿y la señora Dalton? Él afirma haberla llevado al cine. Es su coartada. La encubrió cuando estranguló a su mujer. Dijo que él estuvo todo el día en el trabajo. Sí, la presenta como su ayudante. Espera, un ayudante que quizá le quiere. No, espera. Y también la engaña con ella. ¿Engaña a dos sí, mujeres? Sí, es perfecto. Pues al verle nadie lo diría. Lo que cuenta es que ha cometido el crimen perfecto. No hay ningún cadáver que pruebe nada y todo el papeleo es estrictamente legal. Está salvo. Vaya, ¿de dónde ha sacado a esta mujer? Es un genio. Es increíble, pero ese tipo sabe que lo sabemos, que le seguimos sí, la pista. Sí, pero ¿por qué iba a importarle? Todo ha sido eliminado limpiamente y está a salvo. Solo él y quizás su amante saben la verdad. Bueno... Tiene razón, Esperad un momento. No sabemos si es cierto, es solo una teoría. Sí, pero una teoría genial. Has prestado atención, es genial. Todo encaja. Me parece genial. Cuando vuelva del tocador os diré cómo atraparle. Perdón. Es increíble. ¿De dónde la has sacado? Es que sí. Realmente, la mente le funciona. Y se le ocurre una idea tras otra, como si una cosa llevara a otra. Es fantástico. Me sorprende que nos hayáis ahogado en la baba. Oh, no sé. Creí que tendríamos una primera cita parecida. Ya sabía que tendrías un flechazo. Sí, lo sabía. Sí. ¿Y tú qué? Te he visto. Ibas a echarte en sus brazos. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué pasa? Soy su editor. Soy la figura del padre para ella. Sí, ¿cómo? Lo único que te falta por hacer es darle un besito de buenas noches. Estás bromeando, pero ¿qué pasa? ¿Estás celosa de Marcia? No es que esté celosa. Chico, ¿quién lo hubiera imaginado? Muchachos, ¿pero a qué viene esto? Mira quién habla. Dios mío. Pero si la mirabas a los ojos como si fuera Lady Dragón o algo ¿Estás así? Celosa de que él se interese por ella? ¿Estás celosa de eso? Nada, Larry. Pues me gustaría saber si llevas a todos tus autores a comer al café de San José. Bueno, ya está. Oh. Ah, estupendo. Perdón. Siente. El asunto es este. Se ha salido con la suya y solo podemos marcarnos un farol. Mientras no tengamos cadáver, no tenemos caso. ¿Qué quieres decir? ¿Que tenemos? ¿Fingimos que ha fallado y que el acero fundido no ha cumplido su cometido? Sí, podría ser. ¿Os ha visto allí? Sabe que le seguís los pasos. ¿Podríais haber rescatado el cuerpo después de irse él? ¿Bromeas? Era imposible sacarla de allí. Tendría que haberme conformado con unos cuantos dedos y un peroné. Bien, de acuerdo, ya tenéis el cadáver. ¿Qué sabe él? Debía estar demasiado asustado para estar lúcido. Es un aficionado. Ha tirado el cuerpo y ha echado a correr. Y de algún modo, quién sabe cómo, vosotros lo habéis extraído. Ya podéis mandarle a la silla eléctrica.
De acuerdo, de acuerdo. Me gusta esta mujer, tiene morbo. Déjame decirte por qué no nos va a creer, ¿eh? Sí, en primer lugar, ¿por qué no es echarme un farol ni mentir sin mandarme de risa? Porque si tuviéramos el cadáver, ¿para qué decírselo? ¿Por qué no ir directos a la policía? Si avisáis a la poli, no podéis chantajearle. Qué perversa es. Pero veréis cómo funciona esto. Si acudís a la ley, ¿qué salís ganando? Bueno, a lo mejor, no sé, le meten en la cárcel y ¿qué ganáis? No ganáis nada. Exacto. Pero si quiere la prueba y tiene que pagarla, entonces se pone nerviosa. Sí, ¿no? Pero espera, hay tantos errores en todo esto que no puedo ni contarlos. Dime uno. ¿Que diga uno? Bien, el hombre nos mira fijamente y nos dice, ¿qué cadáver? ¿De qué me están hablando? Demuéstrenlo. Entonces seguimos con el farol. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Presentamos el cadáver. ¿Y de dónde lo sacamos? ¿Del Museo de Cera? Sí. ¿Y si encontramos a alguien que corrobora esta historia? Lo que faltaba. Alguien de su confianza. ¿Quién, por ejemplo? Pues su amante. Imaginemos que le llama y dice, Paul, he visto el cuerpo de Lillian. Quieren $100,000 por él. ¿Por qué iba a hacer eso? Nah. ¿Te acuerdas del libro que me recomendaste? ¿Crimen en Manhattan? Oh, sí, el libro de Max Schindler. La llamada telefónica. Es perfecto. A mí no me has hablado de ese libro. No, no, porque no te gusta la lectura intrascendente. ¿Y desde cuándo no me gusta, Larry? No conozco ese libro. ¿Qué libro es? Pues ese libro es fantástico. Sería perfecto porque es una actriz o aspirante actriz. Es igual. Y tú, caray, podríamos usar su teatro. Él es dramaturgo, es perfecto. Además, tu teatro está siempre vacío. Ah, sí. Dios mío. Gracias, es genial. ¿Pero de qué estás hablando? ¿A qué te refieres? ¿A qué? Presta atención. El plan es este. Nosotros la llamamos para una falsa prueba. Y tú escribes unas frases que no signifiquen nada. Ella las lee, no sabe lo que hace y lo grabamos en una cinta. Escucha. Estoy escuchando. Y después lo editamos. Editamos la cinta magnetofónica y fabricamos una parte de conversación. Y la pasamos por teléfono al señor Howe. ¿Eso está en el libro? Es perfecto. Pero bueno, no, eso no funcionaría ni en un millón de años. No sabes lo que va a decir él. ¿Qué va a decir? En el libro usan varios magnetofones. ¿En lo coordinamos. ¿En el libro? ¿Sí? ¿Así que basáis vuestro plan en una novelita tonta? No, en serio. Ha salido indemne del asesinato. Nuestra única oportunidad es cogerle cuando intente volver a matar. Es genial. Se trata de provocarle para que vuelva a matar. ¿Provocarle? Cogerle la segunda vez. Exacto, ha salido indemne de su primer crimen. Pero ¿sabes qué pienso? ¿Qué? Pienso que en realidad, en el libro, lo que pasa es que mata a las dos personas que han trazado el plan para atraparle. ¿Y qué? Pero... ¿No te preocupará eso? Es perfecto. Bueno, ¿es eso o es que empiezo a tener Parkinson? Es perfecto. No, podremos es con perfecto. Él, podremos él se sabe acorralado a hacerle chantaje. No, y cuando vaya por vosotros, le pillamos. Eres maravillosa, pero estoy alucinado. Sí, o eso o se la aspira. ¿Sí? Sí, pero espera, lo que tú dices es... Espera, no, a ver, lo que tú dices, caray. Lo que quieres es provocar al señor House para que intente matarnos a Larry y a mí. Sí, es perfecto. No tendrás miedo, ¿verdad? No. No tengo miedo, no tengo miedo. Estoy dándole vueltas. Solo quiero comentarlo con mi confesor antes de tomar partido. ¿Algún mensaje para la abonada 24? ¿En serio? ¿Pruebas para qué? ¿Ha dicho eso? De acuerdo, espere, voy a apuntarlo. Diga. Mira, papá, ya estoy harta de oír siempre lo mismo. Bien, estupendo. Gracias, Susan. Ya Gracias. La avisaremos, es Susan Rafael, ¿verdad? Muy bien. Esta es Helen Moss. ¿Qué tal? Hola. Hola, hola. Hola. Ya sé que te han dado el texto, en fin, en el último minuto, pero ¿has tenido tiempo de estudiarlo, de leértelo un poco? Sí, lo he leído, pero tengo algunas preguntas. Sí, claro. ¿Ella está divorciada? Sí. ¿Hace poco? Sí. Pero es súper emotiva. Ya. En fin, tiene mucho, mucho temperamento, mucha fuerza. ¿Eh? ¿Empiezo ya? Sí, hazlo tal como lo sientas, tal como tú lo sientas. Hola, Joe. Perdona solo que te quería... interrumpa, lo siento. Si empiezas más asustada, te será más fácil alcanzar el clímax. ¿Eh? Hola, Joe. Ahora no puedo hablar. Y aunque me notes rara, no te asustes. Dame la mano. Un momento, por favor. Intenta no caer. Espera. Lo intento. Deprisa, cógete. Piden $200,000 por él. Fíjate.
Dicen que es un Monet, pero yo digo que es falso. Desde que volvió de Vietnam, a Joe solo le obsesionaba una cosa. Le perseguía la Interpol. Hola, Joe. Ahora no puedo hablar mucho. Y aunque me note rara, no te asustes. Hola, Joe. Ahora no puedo hablar mucho. Hola, Joe. Desde que volvió de Vietnam, a Joe solo le obsesionaba una cosa. Le perseguía la Interpol. 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 Pol. Hola, Joe. Hola. Hola, Paul. Ahora no puedo hablar mucho. Y aunque me note rara, no te asustes. Perfecto. Ha quedado genial. Genial. Pues sí, lo es. Genial. Oh, perdón, no te preocupes. Trabajo fantástico. Ahí está. ¿Dónde? Tienes sí, que entretenerla durante toda la tarde. Sí, de acuerdo. Ya improvisaré algo, no sé. Bueno, no te será difícil. Es una aspirante actriz y tú un autor con un papel. ¿Sabes qué? Le hablaré de la obra, o le haré hablar del papel, o qué sé yo, de su vida. Haré que me hable de su vida, sí, y de todos sus antecedentes para el coche. Te recogeremos después. Buena suerte en lo vuestro. Lo mismo para ti. Oídme, ¿a alguien le apetece un poco de guacamole o algo para picar? No. Dejen paz el guacamole. Todo tenemos que empezar, son las 2:30. Ya habrá vuelto ya la hora, ¿no? Venga. Sí, de acuerdo. Perdón. ¿Todo el mundo tiene ya su magnetofón y su cinta puesta? Sí, todo. De acuerdo. Un momento y podremos... A ver, altavoz conectado. No, espera, esto es de locos. Hay una... No estoy nervioso. Hago venir al contratista y aquí no hay nadie. A ver si lo encuentras, ya lo cojo yo. Tú ve a llamar. Sí, sí, de acuerdo. Diga. Hola, Paul. Ahora no puedo hablar mucho. Y aunque me note rara, no te asustes. ¿Qué ocurre? Tienen el cuerpo de tu mujer. Me lo han enseñado. Repite eso. Tienen el cuerpo de tu mujer. Me lo han enseñado. ¿Quién exactamente? ¿Cuántos son? Tus vecinos, claro. Quieren $200,000 por él. ¿Desde dónde llamas? Oigo un eco. ¿Es un teléfono con altavoz? Un momento, por favor. Para eso no hay respuesta. ¿Qué hacer? Pues cambiar de tema. ¿Qué tema? Ah, pero... ¿Qué dices? ¿Tienes que pagarles o deshacerte de ellos? No quiero hablar de esto por teléfono. ¿Podemos vernos? Sí, la guardan refrigerada. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Hace unas 2 horas. ¿Dos qué? ¿Dos horas qué? Un momento, por favor. Oh, estúpido. Bien, acabémoslo antes posible. Ya está hecho. Cuidado. Hola, Paul. Ahora no puedo hablar mucho. Y aunque me note rara, no te asustes. Helen, dices cosas sin sentido. Ya sé que estás asustada, pero sobreponte. ¿Podemos vernos donde siempre? Un momento, por favor. Helen. Helen, ¿sigues ahí? Helen. Vamos, rápido, rápido, venga. Que alguien apriete algo. Venga. No hay otra salida. Ellos tienen el género. Dales la pasta o deshazte de ellos. Tengo que colgar. ¿Qué te pasa, Paul? Te noto deprimido. No, no, no es nada. Estos días me tienes preocupada, Paul. Estoy bien, estoy bien. Te veo distinto. Te digo que estoy bien, déjame en paz. Antes nunca me rehuías. He dicho que me dejes en paz. No quiero estar hablando siempre de lo mismo. Genial.
Sí, y ahora me toca esperar exactamente una hora y llamar al señor House desde una cabina. ¿A dónde vas con tanta prisa? Tengo que ir a casa a cambiarme. Estoy citada con un amigo de Ted para ver un local para... ¿Por qué estás tan cabreada? ¿Qué dices? Pues mira, resulta que no entiendo cómo le recomiendas un libro a Marcia y a mí no. ¿Pero qué dices? Acabamos de tener un gran éxito. A Marcia le gusta leer lo mismo que leo yo. Oh, sí, claro, será eso. Es verdad, porque no tenemos nada en común. Eso está claro. Ahora que Nick es mayor, resulta que ya no nos comunicamos. Tú tienes muchas cosas en común con Ted, ¿no? Podéis cocinar, puedes desnudarte, incluso pelar la pava. ¿Y qué me dices de Marcia? ¿Qué te enseña, además del póker? Lucha en el barro, ¿es eso lo que quieres oír? Nada, soy su editor. Creo que ha llegado el momento de valorar de nuevo nuestra vida. Yo ya he valorado nuestra vida. Sí. Yo saco un 10 y tú un 6. Pues mira, creo que quizá vuelva a ver a mi psiquiatra. Creo que no tienes que ir al psiquiatra. No tienes nada que no pueda curarse con una tortilla de calmantes y un bate de béisbol. Oye, quisiera estar un rato a solas, ¿de acuerdo, Larry? ¿De acuerdo? Y tengo un padre que está bastante loco y le buscan en tres estados. Tiene un montón de infracciones de carretera. Tuvimos que mudarnos de Virginia a Nueva Jersey. Así que buscan a tu padre en tres estados. Sí, por conducir mal. Nos fuimos de Hackensack y luego, bueno, en fin, me presenté a todos esos concursos y llegué a ser Miss Promesa de Paseo. ¡Oh, qué maravilla! Sí. Oh, Dios mío. En fin. ¿Eso fue antes o después del cuarto aborto? Bueno, después del cuarto, pero antes de la medalla de interpretación. Medalla de interpretación, no recuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Fuera, mancha maldita. El Macbeth en topless. Ah, sí, para el Club de la Fraternidad. Sí, sí. El Macbeth en topless. Tuve un éxito. ¿Cómo he podido olvidar? Oiga, señor House, soy Larry Lipton. Tengo un paquete que le puede interesar. Pero le va a costar $200,000 en billetes pequeños sin marcar o en grandes marcados, si prefiere esa línea. Y yo tengo un paquete que quizá le interese a usted. Si quiere volver a ver a su mujer viva, hará lo que yo diga. ¿En serio? Creo que se está echando un farol. Sí, nunca intente farolear a un farolero. Si tiene a Carol, que se ponga el teléfono. Larry, ayúdame. Estoy aquí, Larry. Dios mío, Dios mío. No le haga daño. Le diré dónde tiene que esperarme y traiga ese paquete que quiero. Cuando lo tenga y me haya puesto a salvo, recuperará a su mujer. Si no, la mataré. Sí, sí. No. Lo comprendo. Sí, yo no. Allí estaré. Llevaré el cuerpo de su mujer en el maletero del coche. Sí, se lo prometo. Estaré allí. No tengo el cuerpo de su mujer. Un farol. Primero enséñeme el cuerpo de Lipton. Lo tengo. Es imposible que la sacaran de aquella caldera de acero fundido. No, yo la... Si no es un farol, ¿dónde está? ¿Por qué está tan nervioso? ¿Por qué? Si no la tengo, ¿por qué ha de estar tan nervioso? ¿Dónde está? La tengo en el maletero del coche. Ábralo. Venga, vamos. Si no está ahí, le meto una bala en la cabeza. Ábralo. Vamos, vamos. Apártese. Sí, claro. Oiga, si no la tengo, ¿cómo es que tengo su anillo? Tengo su anillo. Creo que miente. Este es su anillo. No. ¿Qué incrédulo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé echar faroles. ¿Eh? He perdido una fortuna con las cartas durante años. No soy farolero. Voy a meterle una. Ahora verá. ¡Vuelta! Eso es lo que Grisby cree. Pero naturalmente ella tenía la intención de matar a Grisby también después de haberse servido de él.
Pobre idiota charlatán. Nunca llegó a conseguir su dinero. Fue y mató a Brum, y aquello no formaba parte del plan. Brum pudo haber ido a la policía antes de morir. Y si la policía empezaba a sospechar de Grisby y le hacían hablar, acabaría contándolo todo y el plan de ella habría fracasado. Así que para hacer callar a Grisby tenía que darse prisa y yo le serví en sus planes. Podíamos haber huido juntos. El que se deja guiar por sus instintos no tiene su fe en la vida. ¡Socorro! ¡Socorro! Pero no has encontrado... Detrás de la pantalla no nos ven. Ni nos oyen con el ruido de la película. Ni siquiera un disparo. Sabía que os encontraría. Hola, Paul. Si no hubiera sido así, ¿no me esperabas? Señora Dalton. Me hiciste muchas promesas a través de los años. Y luego decidiste abandonarme por esa modelo joven. Nunca te insinué nada. Ya es tarde para excusas. Nadie puede probar nada. Así que cometerías una estupidez disparando ese revólver. Esos espejos, es difícil decirlo. Me estás apuntando a mí, ¿verdad? Pero yo te estoy apuntando a ti, cariño. Naturalmente, matarte a ti es matarme a mí. Y sabes, estoy bastante cansada de los dos. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver a alguien. Quítame esto. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. No quieras saber la que se ha armado. Nunca más en la vida volveré a negar que la vida imita al arte. Larry, tenemos que llamar a la policía. Sí, y a un cristalero. Estoy Larry. Rápido, marca. Dios mío. Dios mío. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú eres? Mujercita mía. Oiga. Mujercita mía. Dios mío. Qué complicado es. No logro acordarme de todo. Está bien. Te lo voy a explicar una vez más. La señora House tenía una hermana que se trasladó a Inglaterra hace muchos años. Al casarse, cambió de nombre. Su marido murió y ella regresó a Nueva York hace poco siendo una viuda muy, muy rica, pero solitaria. El matrimonio House sabía que no figuraban en su testamento. La tenían cenando en su casa cuando se murió, casualmente, supongo. Ella tenía un parecido considerable con su hermana, así que hicieron trampa. Fingieron que había muerto Lillian House. Incineraron a su hermana. Lillian se instaló en un hotelucho y durante varias semanas se hizo pasar por su hermana, cancelando sus cuentas, liquidando sus bienes, acumulando un dineral. Lo que ella no sospechaba era que su marido la engañaba con Helen Moss, la guapa modelo. Así que decidió no compartir el botín y largarse a, no sé, con su amante. Y quedarse con toda la pasta. Así que asesinó a Lillian. La incineró o la echó al acero fundido o lo que sea. Y entonces llegamos nosotros y le hicimos la Pascua. Tenía buenas coartadas. Sí, la mujer que trabajaba para él, la señora Dalton, le encubrió. Estaba enamorada. No sabía que él era un asesino. Pero, ¿qué? Quiero celebrarlo como sea. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir a ver qué hacen Larry y Carol? Seguro que quieren estar solos. Ah, ya. De acuerdo, está. ¿Y tú qué planes tienes? Me llevarás a cenar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Aunque no podemos acostarnos. ¿Por qué? Esta noche no, ¿por pues qué? Porque hoy ya me he acostado con Helen Moss y ya no soy tan joven y activo como antes. Eres capaz de todo por coger a un asesino, ¿no? Vaya experiencia. Todavía tengo la piel de... Ya lo sé. Es increíble. Larry. Me ha sorprendido tu valentía. ¿Cómo que te has sorprendido? ¿Estás boquiabierta? Oye, que yo soy un tío muy cabal, ¿sabes? Sí. ¿A dónde quieres ir a cenar esta noche? Vayamos a un restaurante donde no sirvan a gallinas. ¿Eh?
¿De qué te ríes? Sabes, Larry, te quiero. ¡Te quiero! ¿Cómo podías estar tú celosa de Marcia? ¡Qué ridículo! ¿No sabes que yo solo podría quererte a ti? Tú estabas celoso de Ted. ¿De Ted? No bromees. Si le quitas los zapatos con alzas, el moreno artificial y su pelo implantado, ¿qué te queda? ¡Tú! ¡Sí! ¡Me ha gustado! ¡Sí! ¡Muy ocurrente! ¡Gracias!